Disculpadme, mi señor. Aquí está la cabeza del jefe rebelde. ¡Quiero verla! Sí. Estos rebeldes a nuestra dinastía son seres inferiores. No es posible que lleguen a triunfar. Mi señor, tengo la lista secreta de sus seguidores. Si queréis echarle un vistazo. Eres excelente, el líder real del campamento del tigre. Gracias, mi señor. Yuen, es solo la mitad del archivo de los corazones leales. Mi señor, perdonadme. Juro que conseguiré el resto de los nombres y los destruiré a todos. Halcón de Fuego. Maestro, vuestra mente es como Buda. Buda es como vuestra mente. Vuestra mente es clara. Es tan clara como Buda debe ser. Maestro, faltan unos días para los exámenes
Y aún seguís haciendo el tonto. No habéis estado practicando. ¿Cómo actuaréis en vuestro examen? Maestro. Ahora os castigaré. Los dos limpiaréis todo el templo. Hemos buscado por todas partes en estos últimos 10 años. Y todavía no hemos encontrado las páginas perdidas del fichero ni a los rebeldes. No debe preocuparse por ello. A los rebeldes del fichero los mató el campamento del tigre. Ya no podrán hacernos ningún daño. No. Tenemos que matarlos a todos. Ni uno solo vivirá. ¡El señor está aquí! Mi señor, no sabía que ibais a venir. ¿Qué deseáis? Yuanfang, han pasado más de 10 años y todavía no se ha encontrado la mitad del fichero que falta. Los rebeldes han estado muy activos últimamente. Están intentando derrocar al rey y al gobierno. Debemos encontrar el resto del fichero del corazón leal. Debes encontrarles y matarles a todos sin ninguna demora, si no... vais a tener problemas, ¿comprendido? Así se hará, mi señor.
Venga, vamos. ¡Moveos! Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo tanto ruido? Uno de vosotros, calvitos, me ha quitado el zapato, así que devolvédmelo. ¡Devolvédmelo enseguida! ¿Cómo? ¿Tú nos acusas de estar calvos? ¡Tú también lo estás! Sí, nos importa un bledo tu zapato. ¿Cómo te atreves a tirarme esto? ¡Te voy a romper el cuello! ¿Dónde está Wayne? Aquí estoy. Bueno, ¿qué has hecho con mi zapato? ¿Tu zapato? Ese es mi secreto. Tendrás que luchar. Primero, tendrás que luchar contra mí. Y luego contra todos los hermanos. Y entonces te lo diré. Sí. De acuerdo. Eso es. ¿Tienes miedo? Bien. Vamos a luchar. Hermano, tu zapato está en esta habitación. Solo tendrás que encontrarlo, ¿eh? Oye, hermano, eso no es justo. Somos muchos. Déjalo. No os tengo miedo. Entonces, vamos a luchar. ¡Suéltame, idiota! ¿Qué te parece? ¡Déjame, bobo! ¡Sígueme, estúpido! ¡Eh! ¿Te apetece leer? ¡Dejadlo! ¡Dejadlo! ¿Viene el maestro? Levantaos. La biblioteca es un lugar sagrado. ¿Cómo os atrevéis a venir? A reñir y a luchar. Está prohibido. Maestro. Castígueme a mí. Ha sido mi culpa. Maestro, no. Ha sido culpa mía. Por favor, maestro, no castigue a Chan. Os voy a castigar a los tres. Vais a arar los campos. Y los demás a vuestras habitaciones durante un mes entero. Sí, maestro. ¿Vas a hablar? ¿Dónde está Lam? ¡Ah!
¿Dónde está? No lo sé. Ahora, mira. ¿Sabes lo que es esto? Quizás tú me dirás dónde está Lam. ¡Llévatelo! Vamos. ¡Vamos! ¿Dónde está Lan? Es tu última oportunidad para salvar tu vida. Y ahora dime, ¿vas a hablar? No. Acaba con él. Sí, señor. ¡Fuera! Todo el mundo tiene que morir. Yo moriré siendo leal. Sentaos. Ahora escuchadme. Olvidaos del pasado. Los dolores y las penas desaparecerán cuando creáis en las doctrinas de Buda. La lujuria es vacío. El vacío es como la lujuria. Érase una vez un monje. Viajó por todas partes y conoció a tres chicas guapas. Le gustaban y estaba chiflado por ellas. Pecó con el pensamiento y de repente las tres chicas guapas se convirtieron en tres tigres salvajes y querían comerse al pobre monje que no podía escapar. Así son todas las mujeres. Entran en la vida de un hombre y son una amenaza mortal. Las mujeres son peligrosas para todos los hombres y en particular para los monjes. Deseamos que os libréis de los pensamientos de lujuria. Intentamos subir por encima de nuestros cuerpos y todas nuestras emociones. Esto es lo que Buda nos enseña. ¡No me salpiques! ¡Por favor!
Así que os lo recuerdo, la razón por la cual las doctrinas de Buda dicen que no tengáis amistad con mujeres es porque contaminarán vuestras mentes e impedirán que podáis seguir vuestros caminos verdaderos hacia karma. Algunas mujeres sí tienen un lugar en este mundo. Eso es todo por hoy. ¡Despierta! ¿Qué hay? Va. Maestro. Dime, ¿dónde está Lam? ¡Atadle! Sí. No, espera. ¿Qué ha pasado, tío Sin? Ellos. A ti no te importa, idiota. Estamos buscando a alguien. Eso no es razón para golpear a un hombre. Es de asesinos. ¡Largaos! Si no os detendremos. Dame eso. ¡A por ellos! ¡Dejadlo! ¡Quietos, por favor, quietos! Esto es un templo budista, no un campo de batalla. Chan, aléjate de ellos. ¿Te encuentras bien? Te puedo preguntar, ¿por qué estáis luchando aquí? El campamento del tigre está buscando unos criminales. ¡No te metas en esto! Ten respeto. Ten respeto a este lugar. El tío Shin es solo un agricultor. En el nombre de Buda, ¡suéltale! ¿Soltarle? ¡Estás loco! ¡Eres un traidor! ¡A por él! ¡Quietos! ¡Tío Shin! 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 Amitabha. Retiraos, por favor. Vamos.
quietos! Comenzad. Retiraos. Un combate individual. Estudiante de Kai Lupton. El estudiante de Tagmort. Saludo. De nuevo vienes a nuestro templo. ¿Qué deseas? Escúchame. Háblale con respeto. Es nuestro jefe, el general Yuen, y está buscando a los rebeldes. Que Buda te bendiga. Aquí no hay rebeldes. Esto es un lugar de paz y tranquilidad. ¿Estás seguro? Mira. General Yuen. Es un trozo de jade. No tiene nada que ver con nuestro templo. Los rebeldes tenían este Buda de jade. Hay una conexión. Encontradla. Sí, señor. ¡Registradlo todo! ¡Sí, sí, señor! Señor. General, el templo es donde estudiamos y rezamos. Por favor, no lo hagas. ¡Cállate! ¿Cómo te atreves? Thank you.
Nada, nada, señor. Nada, nada, señor. Señor. Monje, ten cuidado. Amitabha. Él lo mató. Caballo 3-5. ¡Mátala! General, 8-2. 5-6. ¡7 al 4! ¡4 al 7! ¡Al 6! ¡6 al 2! ¡Eso es! El 2 al 2. ¡Vuelve otra vez allí! Te toca. ¿Qué pasa? El 6, mover 1. ¡Mátala! ¡Guardias! ¡Tú! ¡Mátala! 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 ¡Por allí! ¡Vamos, seguidme! Thank you.
ese lado. Dicen que hay sublevaciones en Gunam y Kwanzais. Los manchus estarán acabados pronto, ojalá. Shh. Ten cuidado, tendremos problemas si el campamento del tigre nos oye hablar de esto. Vamos para dentro. Vamos, sí. Hola, señor Kam. Hola, señor Kam. Hola, señor Kam. Los tres tenéis que llevaros algo de comida y unas manzanas para el señor Jung. No. Sí, no. Sí. Lo siento, pero no. Gracias. Sentaos, por favor, sentaos. Gracias. Bienvenido. Póngase cómodo, señor. ¿Y ahora qué quiere tomar, señor? Tráigame un pollo vivo. Sí. Espere. Sí. Y un cuchillo. ¿Ah? Ah, sí, de acuerdo. Salva un poco más. Trae, dame uno. ¿Quieres tú? Un pollo. ¿Un pollo? Señor, ¿dónde puedo encontrar al señor Kam? Soy yo. ¿En qué puedo servirle? Señor Kam, mis amigos me pidieron que le trajera este libro. ¡Quietos! ¡Que no se mueva nadie! ¿Qué desean, señores? ¿Qué desean aquí? ¡Registradlo todo! ¡Monjes! ¿Qué estáis haciendo aquí? ¡Volved a vuestro templo! Ah, pero señor, estos tres monjes han estado comprando cosas para ofrecer a Buda. Cosas especiales para la ofrenda. Ah, si es así, podéis iros. Gracias. Gracias. Vamos, vámonos. ¿Qué pasa?
Los monjes no pueden comer carne. Esto del suelo es sangre. ¡Algo raro pasa! ¡Cogedles! La cara de bobo, sí, que tenía el que les mandaba. Claro que sí. Oye, monje, ¿qué llevas ahí? ¿Eh? ¿Por qué hay manchas de sangre? No pueden ser manchas de sangre. Sabe que somos monjes y que no comemos carne. Sí, no puede ser sangre. ¡Registrad el carro! ¡Vamos! ¡Oiga! ¡No toques! ¡Oiga! ¡Déjalo! No hemos violado la ley. Déjalo. No tiene ningún derecho. Hermano, vamos por aquí, ¿vale? ¿Por quién nos habrán tomado? ¡Vamos! ¡Monjes! ¡Registrad! ¿Cómo vais a explicar esto? Estáis escondiendo a esta chica. ¡Habéis violado la ley! ¡Largaos, rápido! Sí, venga, vamos, vamos, vamos. ¡Rápido, rápido! Maestro, los seguidores de Buda deben ser amables y bondadosos. Esta pobre chica está herida y la persiguen los hombres del campamento del tigre. Cuiden de ella. Se lo ruego, señores. Ha perdido mucha sangre y no puede seguir sola. Si ellos la cogen, la matarán. Cuídenla, por favor. Sí. Maestro, según las leyes del templo, no puede quedarse aquí porque es una hembra, ¿no es cierto? Pero, señor, esa es una manera horrible de pensar. Buda no prefiere al sexo masculino o al sexo femenino. Toda vida humana es sagrada. Maestro, por favor, no lo piense más. Muchas gracias. Nos has recordado que Buda nos dijo que todos los seres humanos son iguales. Maestro, usted... Lo importante es salvarle la vida a esta chica sin perder más tiempo. Vosotros tres, lleváosla a las habitaciones. Sí, sí, sí. Maestro.
think we should? We will. All right, let's do it. Buenos días, maestro. ¿Qué libro estás leyendo? Maestro, no quiero ocultarle nada. Es el archivo del Corazón Leal. Contiene los nombres de todos los revolucionarios secretos. Hace 17 años teníamos un hombre llamado Wang Chao. ¿Ha oído hablar de él? ¿Wang Chao? ¿Le conoce, maestro? Nos ayudaría si nos lo dijera. No le conozco. Dime, ¿por qué tienes ese libro? Bueno, verá, tengo que confesar que entré en la casa del general Yuen y robé el archivo del Corazón Leal. Por desgracia, solo me llevé la mitad. Para obtener la otra mitad me falta el hijo de Wang Chao. Así, ahora imítame. ¿Estás lista? Bien. Bueno, intenta atacarme a mí. Bien. Oye, 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 vuelve, no te enfades. Lo intentaremos de nuevo, ¿vale? Lo intentaremos de nuevo, no voy a hacerte daño. Tú imita lo que yo haga. Venga, vamos, esta vez lo haremos juntos, ¿vale? Eso. Tienes que venir conmigo. Venga, vamos, vamos. Vamos. ¿Dónde vamos? ¿Quieres ver al tigre? ¿Qué tigre? Vamos. ¡Wow! El tigre es muy fuerte. ¿Estás bien, hermano? ¿Nada serio? ¿Qué tipo de kung fu es? Ahora sabéis la fuerza que tengo, monjes. No me hagas reír. No estaba concentrado. Probemos de nuevo. Solo sabes utilizar los puños. Pensé que eras mejor que eso. Ven a probar. Sí. Como más te guste. Te podemos ganar fácilmente. De acuerdo.
Entonces, vamos. ¿Qué haces? ¿No podemos empezar? ¿Por qué no? Hay que esperar al maestro. ¿Mm? ¿Qué ha pasado? ¿Quién te ha hecho esto? Campamento. ¡Vamos! ¡Soldados! Habitaba. ¿Por qué ha rodeado el templo? Los rebeldes están escondidos aquí. Van en contra de la dinastía Qin. Somos monjes. ¿Por qué iban a venir aquí los rebeldes? Tenemos pruebas. No intentéis negarlo. Entregadme a Lan y Mei Lin y no os pasará nada. Has matado a un monje inocente. Eso ha sido cruel y bárbaro. ¿Te atreves a insultarme? ¿No tienes miedo a morir? Morir, claro que no. Si necesitas probarte a ti mismo, entonces mátame. Está bien. Te arrepentirás. ¡Matadlos! ¡Matadlos! Yuanfeng, yo lo hice. Soy el responsable. Espero que sueltes a los monjes. Has tenido suerte. Tú también, Mei Lin. Pero eso no es suficiente. Enciérrales. Ni se te ocurra tocarnos. Nos vamos a ir de aquí solos. Espera. Maestro, han matado a Qi Yuan.
Amitabha. Si vuelves con ellos, te matarán. Maestro. Tenemos que derrocar a los Qin. El sacrificio es inevitable. Yuen Feng, eres un canalla. Feng, le has hecho mucho daño a esta gente. Tienes que abandonar el templo. Te mataré. Lam, es muy tarde. ¿Por qué no estás en la cama todavía? He venido a verte, maestro, para ver si tu herida está mejor. Estoy recuperándome. Muchas gracias. ¡Vamos! Maestro, quiero darte las gracias por tu ayuda en el templo y te estoy muy agradecido. Por favor, no ha sido nada, Lam. Feng es un hombre cruel. Tengo un mal presentimiento. De un hombre como él no podemos esperar misericordia. ¡Cuidado! ¡Vosotros por allí! ¡Seguidme! Thank you.
arqueros! ¡Disparad! 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 ¡Acabad con ellos! Algunos se han escapado. ¡Vamos, cogedles! ¡Rápido, rápido! ¡Todo el mundo a la montaña! Sí, ¡vamos, sí, vamos! ¡A la montaña! ¡Vamos! ¡Daos prisa! ¡Seguidme! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¿Y ahora? ¡Vamos, deprisa! ¡Por allí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos, seguidme! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, daos prisa! Vamos por aquí. Un poco más. Ánimo. Por ahí. No os desaniméis. A seguir. Vamos, Emily. Vamos, vamos. Cool.
Ahora no puedes escapar. Ya lo veremos. ¡Disparad! Jun, te dejaré libre si me entregas a Lam y a Maylin. No vayas. ¡Maylin, no, disparad! ¡Maylin! 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 ¡Háblame! ¡Maylin! 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 ¡No te mueras! ¡Maylin! 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 A mí, Taba. ¡Asesino! Maestro, no dejes que te embargue la pena. Lam Chan, durante 17 años he guardado este secreto. Thank you.
Encontré un niño abandonado en el bosque y le llamé Chan. Y luego descubrí que el niño tenía un libro adaptado a él. Supe que era vital que Yuen no se enterara. Así que me abrieron la espalda y me introdujeron el libro. ¡Lam! ¡Lam! Maestro. Maestro, se lo ruego. El libro es importante para la paz en nuestra tierra. Hazlo. Hazlo rápido. ¡Maestro! 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 ¡Señor! ¡Despierta! Lam, tienes que ir con Chan. ¿Dónde? Al bar de Cam. Tienes que encontrar al jefe y a Cam. Pero, maestro, ¿por qué? Haced lo que os digo. Rápido. Vamos, Chan. Obedezcamos al maestro. Vamos. Adiós, maestro. Vamos, Chan. Vamos. Adiós, maestro. A ellos, sí. Vamos. ¿Estás bien? Yeah.
Hermano, hermano, no puedes morir. Hermano, tengo sed. Agua. Hermano. Agua. Hermano, 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 ten valor. Hermano. Estoy muriendo, pero tú tienes que seguir. Aprende y practica tu kung fu para que puedas vengarte. Oh, no. Hermano. Hermano. No puedes morir ahora. Hemos crecido juntos, hemos compartido todo, las alegrías y las penas. Queda tanto que hacer. Tenemos que vengarnos y salvar a nuestro país. Oh, no. Yeah!
¡Al libro! ¿Querido Chan? Señor Khan. Señor Khan. Mi querido hijo. Mi señor, el coche le está esperando.